Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben para qué es la información política, administrativa y de interés general. Política administrativa que tiene que ver con todo, con absolutamente todo lo de nuestro diario vivir. Incluso tiene que ver hasta con el aire que respiramos. Por eso, imagínense ustedes, a propósito de los problemas ambientales de Medellín, el Valle de Aburrá y de varias ciudades del país, los gobiernos tienen que tomar decisiones como la medida del pico y placa, por ejemplo, porque hay estado de alerta o hay estado de emergencia, como pasa en el Valle de Aburrá. Y esas medidas, gústenos o no nos gústenos, aféctenos o no nos afecte, son medidas que toman a nivel político y administrativo. ¿Y qué decir, por ejemplo, el coronavirus, que tiene que ver con el aire que respiramos, con las compañías con que estamos diariamente, la decisión de no dejar llegar a Colombia más cruceros, la decisión de obligar a aislamiento a quienes procedan de China, Italia, España y Francia a que estén 14 días en aislamiento, allá en su hotel o en la casa donde lleguen en Colombia? Son decisiones que, pues, algunos dirán, ¿eso por qué? ¿De dónde viene? Pues tienen que ser decisiones políticas y administrativas pensando en la salud y en la vida de los colombianos. A propósito, ya se ha decretado la emergencia sanitaria a propósito del coronavirus en este país y se toman decisiones como esa, como esta otra, la de prohibir que haya reuniones, eventos, espectáculos con más de 500 personas. Y es una obligación, ni más ni menos. Lo ha dicho el presidente de la República y los gobernantes territoriales y regionales la deben acatar. En fin, ahí está, para la muestra, este botoncito. Hoy hemos invitado a Juan Sebastián Delgado. Él es consultor en comunicación digital y es un hombre que sabe de la importancia de la política en todos los ámbitos del ser humano, pero lo vamos a tratar con él, ese tema de la política, a través de las redes sociales y lo digital. Bienvenido, Juan Sebastián. Señor, muchas gracias por la invitación y tú lo dijiste. Hablamos de política, pero vamos a hablar de lo digital, que también, así como las decisiones políticas son transversales al aire, a la salud y demás, lo digital también. Claro. Pues para la muestra, un botón. Empecemos por ahí, algo coyuntural que es medio noticioso. Algunos se han preocupado mucho por la forma en que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aparentemente está gobernando a través de redes sociales, a través del Twitter. Se tomó una decisión alrededor del pico y placa y lo comunica por redes sociales. Una decisión alrededor de si están exentos o no exentos algunos vehículos, por ejemplo los de gas, frente a la medida del pico y placa, y se toma por redes sociales. En fin, empecemos por ahí. ¿Eso qué le significa a usted, que es experto en el tema? Pues mira, lo primero es que hay que irnos un poco más atrás, sí, a la campaña. Sí. Una de sus herramientas, porque no fue la única, una de sus herramientas indispensables dentro, sí, de campaña, fueron las redes sociales. Sí. Y hoy en día, él siguió utilizando esta herramienta, o sigue utilizando esta herramienta, como un canal de comunicación. Por ahora uno diría, es tal vez uno de sus principales canales de comunicación, porque es que también está claro que las redes sociales son un canal directo con el ciudadano. Sí. Entonces él quisiera como omitir un poco el uso de medios tradicionales, que pueden ser un poco más demorados, que tienen un ejercicio editorial detrás, y él quiere es tener una relación directa con el ciudadano. Tal vez, sí, por eso también está utilizando el Twitter como su medio de comunicación. Pero entonces usted ha dicho, porque de pronto por otros medios es más demorado, pero no quiere decir que la rapidez sea idónea. ¿Podemos garantizar, total, que es eso así? Total, no significa que ser más rápido es ser mejor, ¿sí? Porque a veces también le puede pasar a él o le puede pasar a cualquier otro líder político, en medio de su velocidad, ajá, pueden omitir detalles, puede ser malinterpretado, porque es que hay una cosa importante. Digamos que las redes sociales pueden tener un tono, pero el tono también depende de la interpretación que da el lector. ¿Sí? Exactamente. Entonces también necesitan ver al candidato, en este caso al alcalde, verlo casi que en persona y decirle como, a ver, este señor sí está preocupado, no está preocupado, uh-huh, ¿qué medidas toma? Porque es que necesitamos un líder que salga y diga, mire, vamos a hacer esto, esto y esto. Uh-huh. Entonces, como las redes no tienen ese tono, uh-huh, también puede haber un tema de percepciones que se puede ir como por otro lado. Y eso que usted dice me parece tan importante, Juan Sebastián, porque es que, ¿cómo lo perciben los receptores
yo no sé si decir perceptores, yo hago la diferencia entre el receptor, el que simplemente recibe, uh-huh, y el perceptor, el que tiene mucha más capacidad de análisis y reflexión. Yo no creo que son perceptores. Antes de continuar con lo que voy a decir, ayúdeme ustedes, ¿son receptores o perceptores los de las redes? Yo creo que hay de las dos. Sí. Hay mucho receptor que se queda con lo primero, ajá, que lee y sí, no lo interpreta, no lo decodifica. ¿Pero la mayoría? Mucho, sí. Muy bien. Sí, pero también hay unos perceptores que analizan y que son los que generan las conversaciones. Muy bien. Entonces, sí hay perceptores y receptores en su gran mayoría. ¿Qué quiero llegar? Usted dice el tono. Ustedes saben que en este país tan polarizado, uh-huh, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local, hay ya muchas intenciones. El tono ya no es del que emite, sino del que quiere entender. Claro. Entonces hay un tonito que es el de la polarización. Entonces, muchas veces no alcanzan a leer con la capacidad de reflexión y de análisis, como lo haría un buen perceptor, lo que, por ejemplo, Daniel Quintero plantea a través de sus redes, sino que la primera sensación es la que les permite generar un ruido en contra de ese líder o dirigente que es Daniel Quintero, lo que es sumamente peligroso porque entonces no hay un receptor cualificado para recibir la información. Total, porque es que partamos de algo. Estábamos hablando de política. La política es casi que 100% emocional. Ah. Y las redes lo mismo. Sí. O sea, las redes son canales totalmente emocionales y más porque estamos pasando por dos momentos coyunturales súper importantes y que uno nos lleva a esa parte primitiva de nosotros que es la supervivencia, que es el, sí, coronavirus y el COVID, pues el COVID-19. Sí. Y la otra es el tema también de supervivencia, que es el aire que yo respiro. Ajá. Entonces nos están llevando a un tema totalmente emocional. Y si metemos un tema ideológico en la mitad, que es lo que acabaste de, sí, mencionar, obviamente eso es un caldo de cultivo, si lo quisiéramos, uh-huh, poner en términos bien coloquiales, de que la gente no va a interpretar a profundidad, sino que se va a quedar desde esa emocionalidad con lo primero que lea. Sí, señor. Sí, y va a buscar una intencionalidad, pero no tanto desde lo que recibe, sino desde la intención que esa persona tiene, ajá, en contra o a favor del, claro, alcalde en este momento. Pero queda bien claro eso, y usted lo dice que es el experto. Es la intención del que recibe, es lo que yo quiero escuchar, uh-huh, lo que yo quiero ver, y lo que finalmente multiplico, porque muy bueno lo de las redes, espectacular, porque es la democratización de los medios, ¿cierto? De la opinión, de la expresión y de la información, pero no hay la suficiente cualificación y sobre todo hay mucha, digamos, hay mucho de esos receptores, muchos de esos receptores o perceptores que están ahí atrincherados con una firme intención, hacer daño. Totalmente, sí. Eso siempre, porque es que partamos de algo. Todo candidato, en este caso ya un político electo, sí, tiene dos públicos como de base en digital. El que está a favor y el que está en contra. Suena, sí, demasiado obvio, pero es que esa es la realidad que, sí, está. El que está a favor, obviamente, es el que trata como de visibilizar mucho más la información y por eso en redes hemos visto que cuando el alcalde publica algo, hay un grupo de personas que trata de visibilizar ese mensaje, incluso a veces hasta decodificarlo para que quede mucho más claro. Sí. Pero el que está en contra tiene esa intencionalidad que estábamos conversando, que es más un tema ideológico y político, que, claro, como nosotros no interpretamos así rápidamente lo que nos dicen en redes, porque no hay ese tono, no hay esa interpretación, sí, y demás, pues entonces ellos aprovechan eso y de una comparten, incluso a veces tergiversan la información, sí, y lo hacen de forma que es poco perceptible. Muy bien, estamos hablando con Juan Sebastián Delgado, él es consultor en comunicación digital y ya hemos hablado en esta primera parte del programa sobre cómo a través de las redes sociales, especialmente el Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, ha venido comunicándose con la ciudadanía. Voy a dejar una pregunta para que ustedes la piensen y usted también para cuando regresemos. ¿Qué debe hacer el alcalde? ¿Qué debe hacer el alcalde? A propósito de eso que estamos hablando, ya regresamos. Atención, distribuidores, constructores, mayoristas. De Corbeles tiene la solución. Paredes 3D, ventas al por mayor de pisos, papel de colgadura, cielos falsos en PVC, calidad, garantía, responsabilidad y cumplimiento. Síguenos en Instagram como decorbeles1, teléfono 311-463-1748. Jack Producciones, con más de 10 años de experiencia en desarrollo y producción de contenido audiovisual,
para canales de televisión, plataformas digitales, circuito cerrado de televisión, streaming de eventos en vivo, grabación remoto para radio y televisión, postproducción, animación 2D y 3D, comercialización y producción de piezas audiovisuales con carácter comercial. En Jack Producciones realizamos tus ideas. Estamos conversando con Juan Sebastián Delgado. Él es consultor en comunicación digital. Estamos hablando de un tema bien específico, pero enseguida lo vamos a ampliar mucho más porque a todos nos interesa el buen uso o no de las redes, pensando en lo político, en lo administrativo y en todo lo que tenga que ver con el interés general. Que al fin y al cabo, como lo he dicho yo siempre acá, termina siendo temas políticos y administrativos. Totalmente. Bueno, oiga, Juan Sebastián, entonces, ¿qué debe hacer el alcalde? Roger, ve, hay una cosa importante y es que en comunicación política va a haber una integralidad de medios. ¿Cómo así que una integralidad de medios? Una convergencia, es decir, que sepamos comunicar a través de diferentes medios para diferentes audiencias, no quedarnos exclusivamente en uno, porque obviamente habrá muchas personas que no están en redes sociales, que también están interesados en saber qué está sucediendo en la ciudad y qué medidas se toman y todo lo demás, que se están quedando sin la información. Entonces, ¿qué es importante? Esa integración de medios en lo online y en lo offline. Ajá. Convergencia de medios, uso de varios medios, porque incluso en estos días estuve en un curso sobre comunicación digital y alguien nos dijo, ustedes, los más viejitos, no se preocupen. De todas maneras, ¿quiénes son los que realmente están metidos hoy como receptores o perceptores de medios digitales? Personas entre los 18 y los 34 años. Hay un rango muy grande que quieren saber de lo que está pasando en otros medios, no necesariamente en las redes. Entonces, esa es una buena razón para que haya una forma multimodal de informar. Sí, totalmente. Y yo ahí difiero un poco de lo que les dijeron en ese curso, sí. Porque también hay personas mayores de 35 años que están en medios, pero hay que entender en cuáles. Sí, el Twitter es una herramienta en política y en opinión pública muy utilizada, pero según estudios es el 2% de la población. Y hay otra que está más en desuso para algunos, que es Facebook, donde está una masa crítica mucho más amplia y donde sí hay personas mayores de 40 años ahí, que además de eso tienen algo que le está faltando a esos jóvenes que mencionaron, y es tiempo, entonces consumen mucha más información. Interés también de consumir, entonces leen artículos largos, escriben cosas, publican con mayor frecuencia, entonces son un público mucho más adulto, pero es un público que puede llegar a ser más informado y más participativo. Y que de todas maneras también estamos utilizando medios pues, de la nueva generación. Oiga, usted a propósito del uso de los medios, me decía ahorita fuera de cámaras que Colombia es el segundo país más consumidor de redes sociales. Sí, este año salió un estudio que lo realiza HotSuite, que se llama We Are Social, donde muestran como el uso de Internet en el mundo, por lo menos en los principales países, y en el mundo resultó que nosotros somos el segundo país del mundo que más tiempo pasa al día conectado a redes sociales. Ajá. Y entonces me lleva a la siguiente pregunta eso. ¿Eso es bueno, eso es malo o eso qué significa realmente? Pues depende de dónde lo mires. ¿Por qué? Si lo miras desde el tema de la oportunidad como marca, como líder político y demás, pues estás dándote cuenta que hay un canal que de verdad la gente está utilizando y que hay que aprovecharlo, ¿sí? Y así lo miras desde el tema, por ejemplo, laboral, y por eso muchas empresas están bloqueando Facebook, Twitter, YouTube y demás, pues te estás dando cuenta que hay un tiempo al día que la gente está consumiendo. Sí. La pregunta es, ¿cuál es ese tiempo? Porque si es dentro de las 8 horas laborales, pues entonces preocupación, claro. Porque estamos utilizando mucho menos del tiempo que deberíamos estar haciendo trabajando. Perfecto. Pero si es en la noche, ¿cuál es el problema? Ahora, sabemos que usted medio lo sugirió ahorita, que las redes sociales, más que la profundidad, más que el raciocinio, tocan en la emoción, ¿cierto? Y entonces, por eso es que uno habla tanto de las cloacas. Yo personalmente lo hago, con mucho respeto y todo, pero por lo que uno lee ahí, ve ahí, eso sí es una cloaca, en el sentido despectivo del término, sí, no lo voy a negar, porque
Por ahí se dice lo que a usted le la gana. Usted difama, injuria, calumnia. Usted dice lo que se le viene a la cabeza sin pensarlo. Y usted recibe información, lamentable además, sin pensar muchas veces, sin dudar. Mucha de esa información que es falsa, las fake news. En fin, eso... La verdad, uno podría decir, grosso modo, pese a lo que dije ahorita al principio, que es plausible, porque es la posibilidad de democratizar la información, al mismo tiempo es la gran posibilidad de dañar honras, buen nombre, la imagen, la intimidad, etcétera, etcétera. Sí, totalmente. Es que la red, es decir, mucha gente le está echando, comillas, la culpa a la red. La red no tiene la culpa. Mm. La culpa la tiene quien utiliza la red de formas negativas como las que estás mencionando, que es la puta de fake news, de desinformación y demás. Pero es clarísimo, y no lo podemos negar nadie, que tiene una posibilidad de ser una herramienta, porque es eso, una herramienta muy útil para comunicar, y por eso también sirven algunas redes para generar networking y relaciones de trabajo como LinkedIn. Claro. Pero también es una herramienta que puede ser para desinformar, dependiendo de la intención que tenga quien emite la información. Claro, claro. Sí, se vuelve dañina. Sí, bueno, es una herramienta, es como la quebradita. La quebradita no tiene la culpa. La culpa que se desbordó la quebrada. La quebrada no se desbordó porque ella quería desbordarse. Es porque yo empecé a tirar muebles, colchones y toda clase de desechos allá. Entonces ella tiene que buscar salida y lo logra, produciendo los daños. ¿Quién lo produce? El hombre que es tan inculto de tirar tanta basura allá a la quebradita. Eso es lo mismo que pasa. Nosotros que somos tan incultos de tirar tanta basura en esa cloaca que se llama la red social. Sí, total. Es que yo creo que todavía nos falta mucha cultura digital, ¿sí? Y cultura política. Sí. Porque hay que empezar a entender que como son herramientas, también pueden hacer daño o no. Pero totalmente, uno ve... O sea, yo sigo gente muy interesante, que, en la que me formo, en la que me instruyo y de la que aprendo, pero también veo unas cosas que uno dice, ¿cómo diablos lo sigo? Pero es que ahí hay una cosa, y eso es como un autocuidado, por llamarlo así. Sí. Si uno se da dando cuenta que hay gente que reiterativamente está generando contenido negativo que me hace daño, ¿para qué lo sigo? Así es. ¿Sí? Por eso digo, es un tema de autocuidado también. Pero como a la gente le gusta el morbo, a la gente le gusta lo amarillista, a la gente le gusta... lo polémico, a la gente le encanta y se sacian y se babean, perdóname la expresión, que esta figura que estoy yo generando acá, un poco exagerada, es lo que en nuestra idiosincrasia tenemos. Entonces no nos podemos quedar por fuera del chisme, y más si eso está hablando mal de alguien, nos frotamos la mano. Entonces, ¿cuándo podremos lograr dar esa vuelta hacia el círculo virtuoso de no voy a ver ni a leer cosas malas, sino a leer y a reproducir cosas buenas? Vamos a un corte para mensajes, ya regresamos, pero antes de esta frase. Cuando volvamos, usted nos dice qué piensa de ella. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden. Hola, soy René Higuita. ¡Por la pelota, Marco! ¡La sacó Higuita en una locura! ¡Una maniobra increíble! ¡Esa bola estaba en el... Y mando un saludo al canal CNC. Fuerte abrazo. Solo hay algo peor que formar a tus empleados y que se vayan. No formarlos y que se queden. ¿Qué piensa Juan Sebastián de esa frase? Pues una frase aquí detrás de cámaras, yo lo decía, una frase muy dura realmente, porque es bastante fuerte, pero creo que estoy de acuerdo con Ford. ¿Por qué estoy de acuerdo con Ford? Porque finalmente, si uno analiza o interpreta esa frase, lo que busca es la calidad, o sea, tener empleados cualificados para un quehacer. Sí. ¿Sí? Y claro, ¿cuál es la base de toda empresa? Sus empleados. Claro. Sí, entonces... Creo que sí estoy de acuerdo. Y entre más calificados, mejor. Totalmente. Cierto, tiene que ser así. Y yo voy a hacer la analogía con lo de las redes sociales. Qué bueno que hubiese formación, mayor formación para el uso de las redes sociales. Es que ahí yo creo que hay un reto muy grande entre la empresa, la universidad y el Estado. Sí. ¿Sí? Y es empezar a mirar desde dónde inicia el consumo de redes y empezar a trabajarlo desde ahí. No irnos a las personas de 40, 45, 50 años... Sí. Que ya tienen un uso de medios hace mucho tiempo, sino irnos mucho más abajo de la pirámide educativa y decir, venga, ¿qué hay que hacer
¿Cómo vamos a enseñarle a nuestros niños, a nuestras familias a utilizar estas redes? Por lo menos, hacer el esfuerzo. Sí. Porque ahorita tú mencionabas algo, nos gusta el amarillismo, el morbo y demás, y probablemente eso no va a cambiar. ¿Sí? Pero por lo menos sí hacer un esfuerzo, un trabajo, desde la empresa privada y pública, desde el gobierno y desde la academia, para tratar de cambiar un poco el chip. Ya. ¿Usted cree que debe haber algo de regulación estatal hacia las redes? Pero es muy difícil. ¿Es muy difícil? Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque finalmente las redes sociales son espacios privados, son espacios tuyos. Sí. Entonces, si yo te regulo eso, te estoy quitando diferentes derechos, entre uno que tanto alegan, que es el de la libertad de expresión, sí, pero te estoy, digamos, que invadiendo un espacio público, un espacio tuyo. Sí, pero resulta que hay muchas sentencias, y son varias, sí, las que dicen, ojo con la colisión de derechos. Usted tiene derecho a la libertad de expresión, derecho constitucional fundamental, pero también yo tengo derecho al buen nombre, a la honra, total, a la imagen, a la intimidad, al debido proceso. Y si usted me ataca con su libertad de expresión, estos otros derechos, entonces va a haber la prevalencia de uno sobre el otro. Y finalmente, a veces está terminando la prevalencia de, ojo, mi honra, mi dignidad como principio fundamental, total, por ejemplo. ¿Cierto? Es que ahí es más un ejercicio gubernamental y de las mismas empresas de las redes sociales, que incluso, sí, las mismas empresas de redes sociales ya están haciendo un ejercicio. Y ahora que mencionaste al principio el coronavirus, están haciendo un ejercicio sobre el coronavirus y es tratar de combatir las fake news. Tienen, sí, equipos de trabajo detrás que están revisando trinos, están revisando publicaciones para bajarlas de la red y que no se empiecen a propagar. Exactamente. Bueno, muy bien. Juan Sebastián Abad, iba a decir, Juan Sebastián Abad es el alcalde de La Estrella. Juan Sebastián Delgado es uno de los miembros o autores de este libro que se llama Vivir la Política. Vivir la política en todos los ámbitos, en todo lo que tiene que ver con el ser humano, en la gastronomía, en el deporte, en la religión, en el uso de las redes sociales, en todos los aspectos, en absolutamente todos los aspectos. Este es un libro de la Fundación Konrad Adenauer y de la CAEP, que es la Corporación para el Aprendizaje y el Entrenamiento Político. Y un comentario finalmente a este libro, Juan Sebastián. La verdad me pareció un ejercicio muy interesante porque nos lleva a la conclusión de que la política es transversal a la vida. Sí. ¿Sí? No es una cosa electoral, no es una cosa de gobierno, sino que definitivamente es transversal a la vida. Y ahí hablan unos temas, religión, deporte, gastronomía y demás, pero quedaron por fuera muchos otros. Claro. Porque finalmente muchas de las decisiones que tomamos a diario, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, son políticas. Así de sencillo. Y para terminar, en el mundo de lo digital, de las redes sociales, la importancia de que nosotros seamos actores políticos. Totalmente. O sea, ahí hay varias cosas. Una, hay que entender que todo lo que publicamos está generando una imagen nuestra. Seas político, seas líder, seas influenciador, seas ciudadano común y corriente. Está generando una imagen. Estás comunicando, entre otras cosas, unas formas de pensamiento. Sí. Y finalmente las formas de pensamiento también hacen parte del ejercicio político. Entonces, en la medida en que más vas haciendo publicaciones de determinada forma, la gente ya va a generar una percepción tuya de esta persona le gusta X o Y liderazgos, X o Y tendencia, uh-huh, política y demás. Entonces creo que ahí es donde tenemos que tener claridad de qué estoy publicando, qué estoy compartiendo y qué percepción es la que la gente está teniendo de mí. Perfecto. Juan Sebastián Delgado, quien es consultor en comunicación digital, gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. A ti, Roger, por la invitación. Muy querido, nos ayuda usted a entender de algo que yo siempre estoy aplaudiendo acá y es cómo se ha democratizado la información. ¡Qué maravilla! Todo el mundo puede decir tranquilamente, puede opinar, se puede informar fácilmente sin esperar a que las grandes casas periodísticas tomen la decisión de informar y quién sabe en qué sentido. ¡Qué maravilla! Pero responsabilidad, responsabilidad. Hay que usarlas con responsabilidad porque, como nos dijo Juan Sebastián Abad, es un instrumento, pero recuerden la figura de la quebradita. La quebradita va muy tranquila. Si usted empieza a tirarle basura, ella se desquita, se desborda y produce grandes daños. Así son las redes sociales. Es un gran instrumento. No podemos tirarle, como decía el Papa, tanto material coprofílico. Busquen la palabra los que no la conocen. Allá. Gracias. Chao.